Hello, good evening, happy Friday. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Evening, chao, good. Hi, Hi. hi Emilio, hi Wilfredo, hi María, how are you? Hi Cassie. Hi, Hi, nice to see you all early. Hi Mateo, hi Rosemary, hi Leslie. Hi. Hi. Early and on time. Hi, teacher. How is the what are the plans for the weekend? Are you going to go out? Van a ir de paseo. Do you have plans for the weekend? No, de paseo no. Yo lo único que le pido a mi cita es No, que por favor estudiar. llueva. Y llueva porque hace mucho calor y con los polvos del Sahara peor. Lo único que pido es lluvia, jóvenes. Ah, sí. No para mí, para las plantitas. Hopefully. All right. Remember, we're 2 more weeks. Well, yeah, 2 more weeks away from vacation. Estamos a 2 semanas de la vacación. Como tenemos 2 clases pendientes, la del asueto pasado y la de que día me enfermé yo, martes. Sí, martes. Pues tenemos 2 clases pendientes que tengo entendido yo que porque el módulo estaba para terminar el 31, pero por lo del asueto, pues creo que va a terminar. Vamos a regresar de la vacación y vamos a tener una clase más, creo yo, una o 2 clases, si no me equivoco. Así que para que no hagan planes. Pero ahí es demasiado lejos todavía. Ok. So, let's see. Vamos a ver. ¿De qué estuvimos hablando ayer? What was yesterday's topic? Who remembers? De los pronouns. Yeah, we were talking about pronouns porque hablamos procesos, pero hablamos de frequency adverbs, ¿se acuerdan? Sí. Ah, sí. ¿Qué parte recuerdan de los frequency adverbs? ¿O qué cosa o qué detalle recuerdan de los frequency adverbs? A ver, dónde se usan, cuándo se usan, cómo se usan, o algunos de los frequency adverbs que vimos. ¿Quién me dice? Let's see. When do I use frequency adverbs? ¿Cuándo los ocupo, los adverbios de frecuencia? ¿Los puedo usar solo en presente o los puedo usar en cualquier tiempo gramatical? En cualquier tiempo, mis. That is correct. Los pueden usar en cualquier tiempo gramatical. No son dependientes exclusivos de presente, right? Por ejemplo, en pasado, yo antes siempre veía televisión en la noche. Siempre es always. Lo puedo utilizar en pasado, ¿verdad? O por ejemplo, en futuro, I will never be your friend. Yo nunca voy a ser tu amiga, ¿verdad? Right? Never. Y lo estamos usando en futuro. Se puede usar en cualquier tiempo gramatical, ¿ok? De ahí la importancia que los pueda colocar. A ver, structure, estructura. Si los frequency adverbs son para verbos de acción, los estoy usando en una oración con verbos de acción, ¿va antes o después del verbo? Veamos. Frequency adverbs. Antes del verbo. Correcto, Emilio. I always brush my teeth in the morning. She never watches horror movies, right? Very good, Emilio. That's correct. Frequency adverbs, cuando estoy hablando con cuando estoy haciendo oraciones con verbos de acción, va antes del verbo de acción. Pero, ¿qué pasa si voy a hablar con el verbo to be? Ser o estar. Am, is o are en una oración. ¿El frequency adverb va antes o después del verbo to be? En este caso es hasta de ver. Yes, very good, Wilfredo. That is correct. En ese caso, yo voy a colocar el frequency adverb después del verbo to be, ya sea in, am, is, o are.
Por ejemplo, you are always on time. Ustedes siempre están a tiempo. You are always on time. Are es el verbo to be. Always es el frequency adverb. Va después del verbo to be. Okay. She is never late. Ella nunca llega tarde. Ella nunca está tarde. She is never late. Is es el verbo to be. Never es el frequency adverb. Va después del verbo to be. Okay. Very good. All right. Pensaba que tenemos que ver la plataforma, así que les voy a compartir la pantalla ahorita. Y me confirmo que ya la están viendo. Yes. All right. Yes. Okay. Let me check. Ya It's okay. todos. Ya todos completaron la sección 1 de Yes. tareas. La I semana am complete. pasada. Ok, very Yes. good. Ok, so como ya estamos en la segunda semana, legalmente estamos en el día 3 de la segunda semana, vamos en la clase 8. Entonces nos quedan dos pendientes que terminaríamos martes de la otra semana, la semana 2, digamos. Pero si ustedes la pueden terminar, pues terminen acá. Y luego está el midterm exam, que es el examen de medio término, ¿right? Luego es como un preview para el examen que van a hacer ustedes al final. ¿Ok? All right. So just a reminder, solo es como recordatorio, las tareas tienen ahí la sección 1 ya tiene que estar completa y todas las tareas de la sección 2. Terminamos esta semana el día martes, pero si ustedes la puedan terminar el fin de semana en la plataforma de la sección 2, mucho que mejor. Y ahí pueden ir haciendo la tarea 6, 7 y hasta el 10. ¿Ok? Just a reminder, solo como recordatorio en este caso. ¿Right? And let me load the screen. Just a moment. Compartir la pantalla otra vez. Y el último tema que veíamos ayer, ya ustedes ya saben hablar con el verbo to be en afirmativo, negativo y preguntas. Y ya saben hablar con verbos de acción en afirmativo y negativo. Ayer empezamos a ver al final de la clase preguntas de con verbos de acción. Y recordando, ¿ok? Refrescando memoria. Para verbos de acción, yo siempre voy a utilizar un auxiliar a la hora de preguntar. ¿Ok? Para verbos de acción, puedo ocupar do para todos los sujetos menos tercera persona y das para tercera persona. De ahí el sujeto y el verbo en su forma base. ¿Right? Acá no le agrego ese, no le cambio nada, porque el do o el das están haciendo los cambios. ¿Ok? Por ejemplo, do you work in a private company? ¿Trabajo usted en una empresa privada? Yes, miss, I do. Oh, yes, I work in a private company. Okay. Y vamos a ir haciendo un ejercicio con estos mismos ejemplos que tenemos acá. Se los voy a ir haciendo a cada uno de ustedes y quiero que me contesten esas preguntas con las dos versiones, así como los acabo de hacer, por ejemplo. Do you work in a private company, fulanito? Yes, I do. O versión larga, yes, I work in a private company. ¿Okay? Quiero las dos versiones, la versión larga y la versión corta, ya sea afirmativo o negativo, como ustedes prefieran. ¿Ok? Y van a contestar justo las que están aquí, los mismos ejemplos. ¿Ok? So, volunteers, levantemos la mano y vamos a ir practicándolos. Enrique, vamos con Enrique. Enrique, does your friend, aquí le vamos a poner your friend en vez de he, pero ya sabemos que hablamos de que es masculino. Does your friend visit his family on weekends? Enrique. Yes, I do. Ajá, veamos. Does your friend sería he. Yes, he. Yes, he. Yes, he do. Yes, he Okay. does. Yes, he does. Yes, he does es la versión corta, Enrique. Muy bien. ¿Y la versión larga? Yes, he visits.
Veamos, Enrique. Yes, he visit his family on weekend. Correct. Y ahí tienen ya ustedes las dos versiones, right? Por lo general, yo prefiero, cuando yo contesto, yo prefiero contestar versión larga siempre, porque le demuestro interés, le demuestro atención a mi interlocutor, right? Menos que esté deprisa o en el trabajo, sería una respuesta corta. Yes, I do. No, she doesn't. Pero por lo general, yo prefiero expresarme de la versión larga, ¿okay? Wilfredo, vamos a ver. Wilfredo, does she play the piano very well? Está en mute, Wilfredo. Yes, she doesn't. They play piano very well. No, bye. Yes, she does, sería la primera. Wilfredo, Yes, diga. she does. Is the chores. No, hasta ahí. Yes, she does, la corta. Ajá. Ah, okay. Yes, she does. Ahí. Yes, ¿Verdad? she O does. si fuera negativo, no, she doesn't. ¿Verdad? Yes. ¿Y la versión larga? Yes, Sería. she. Yes, Yes. she. She does play the piano No, very well. sin el das. Ah, no, I'm sorry. Ajá. Yes, she ¿Plays? play the piano. Yes, she play the piano very well. I'm sorry. Yes, she plays the piano very well. No, no, no se disculpen, no hay ningún problema, de eso se trata, por eso les hago este ejercicio, para que se vayan acostumbrando, right? Yes, she play the piano very well. Good. María, vamos con María. Sí. Ok, María, ¿do we play sports with our friends? ¿Do we play sports with our Yes. friends? Yes, I do. En vez de I, aquí está el sujeto. Sería yes, I we, I No, do. el I no, es que el Sí. I es yo. Y Sí, sería yes, yes we do. muy bien, María. Yes, we do. O la versión larga, yes, we. Yes, we play sport with our friends. Exacto, María. Deja que solo el ahí te falta, el ahí se le escapa, pero de controlar. El ahí solo es cuando le preguntan por you, primera persona. Sí, ¿Okay? Que vea uno de está más. bien. ¿Alguien más Está que bien. quiera practicar? Veamos, veamos. Ok, so then. Y aquí es lo que les decía, las versiones cortas y las versiones largas, que es repetir. Clave, les voy a dar como tips. Cuando ustedes tengan duda de qué contestar, pida que le repitan y preste atención a dos cosas, el auxiliar y el sujeto, ¿ok? Porque con ese auxiliar y con ese sujeto seguramente le va a tocar responder. Por ejemplo, ¿does he visit his family on weekends? Bueno, ¿does he? Bueno, lo mismo. No, he doesn't. O yes, he does, right? O parafraseo, no, he doesn't visit his friends, etc. Right? So, mucha atención a esto, le llamamos active listening. Active listening no es solo oír y que se nos pase de largo la información, es prestar atención al detalle cuando nos están hablando. Right? So Teacher, now, dígame. ¿puede regresar un momentito a la anterior? Esa. Ah, listo, ahora la siguiente, porfa, teacher. Aquí Por está. favor. Please. Tense. All right. Okay. So, we're going to match the questions with the correct answers, right? So, you have the different options in here, the different versions you could be answering with. So, number one, do you live alone? ¿Qué contestaríamos? No, I live with my roommate. Perfect, Natalie, very good. Number two, what time do you get up? I get up at 7 o'clock. Yes, Leslie, Maria, thank you, very good. Where do they live?
They live in Cali. Perfect, very good. When does Tom have classes? When does Tom have classes? When does Tom have classes? On weekdays. On weekdays. On weekdays. Uh-huh. On weekdays. Correct. Number five. Does your mother get up early? Yes, around 5 a.m. Yes, around 5 a.m. Pero ahí le está dando una hora y no le están preguntando hora, le está preguntando does your mother get up early? ¿Cuál sería más apropiada? No, she doesn't. No, she doesn't. Probably. Probably that one. Probablemente esa. No, she doesn't. Who does he live with? Who does she live with? She lives with her parents. Mm-hmm. That is correct. She lives with her parents. And then we have number seven. What do you do on weekends? I usually sleep late and relax. Very good. And number eight, does Alicia go dancing on weekends? Yes, around. No, she doesn't. No, she doesn't. A poner acá lo que habían dicho. Does your mother get up early? Yes, around 5 a.m. Alguien había dicho eso. Así que esa sería. Y acá sería. No, she doesn't. All right. So listen, we're gonna practice with the game. Okay. These are just random questions. Estas son preguntas que ustedes pueden hacer. Pero siento que una forma mucho más práctica de practicar, valga la redundancia, las preguntas de sí o no, es con un juego que se llama 20 questions, 20 preguntas. En este juego, we're going to organize ourselves in groups. Each group is going to have one person representing. The person representing can only answer yes or no. Nothing else, okay? En este juego, se dividen en grupos. Cada grupo va a tener un representante que es el que va a contestar las preguntas de los demás grupos. Esta representante solo puede contestar yes or no. No puede decir a veces, no, sí o no, stretch, right? No hay más. Pero tienen que saber todos los datos de lo que es. Cada grupo va a escoger un personaje. Puede ser un cartoon. Cartoon es una caricatura, ¿no? Puede ser un cartoon, puede ser un personaje de película, un personaje de telenovela, pero idealmente que sea personaje famoso para que podamos averiguar quién es, ¿ok? Cuando le toque su turno a cada sala de que su representante esté ahí, todos en la sala ya saben quién es, pero nadie puede decirlo, ni dar pistas ni nada. Solo el representante puede contestar sí o no. Los demás grupos tenemos que adivinar haciéndole preguntas de sí o no. Por ejemplo, are you famous? Are you a woman? Are you a man? Do you live in the ocean? Do you live in the mountains? Do you live in the city? Do you have a movie? Do you have an action movie? Do you have a romantic movie? Okay, are you blonde? Do you have short hair? Todo tipo de preguntas que sean de sí o no. Y para este escenario, como ustedes ya saben, pueden usar verbo to be para decir sos o estás, o do you para verbos de acción. ¿Okay? Do you have, do you live, do you look, cualquier cosa, right? So, para este escenario vamos a abrir las salas y les voy a dar 5 minutitos. En esos 5 minutitos, ustedes como grupo escojan qué personaje van a hacer, ¿ok? Escojan qué personaje van a hacer y los demás cuando regresemos vamos a adivinar, ¿ok? Van a haber 4 salas, así que van a haber 4 participantes. Escojan quién va a representarlo, quién va a contestar las preguntas y qué personajes son,
¿Por qué se tienen que reunir? Porque tienen que saber detalles. Por ejemplo, si les preguntamos, do you live in the ocean? Y usted no sabe dónde vive ese personaje, no va a poder contestar. Entonces tienen que saber la mayor parte de, como de detalles del personaje que van a escoger para poder contestar. Imagínense que decide que Bob Esponja, ¿okay? Entonces, do you live in the city? No. Do you live in the mountains? No. Do you live in the ocean? Yes. Ah, okay. Ya tenemos una pista. Lives in the ocean. Are you an animal? No. Are you a person? No. Are you a human? Humano. Are you a human? No. Are you a cartoon? Un muñequito. ¿Sos un muñequito? Are you a cartoon? Yes. Ah, okay. Ya tenemos dos pistas. It's a cartoon. Lives in the ocean. Un muñequito vive en el océano. Emilio, dime. En el grupo está el, digamos, la persona que va a ser como el, ustedes le van a escoger, ajá. Escogemos el ¿cómo le llamamos? El representante. El personaje. El personaje, ¿verdad? Ajá. Entonces, ok, eso es en grupo. Ajá. Y cuando estemos participando todos, ¿cómo es la dinámica? Los demás de los demás grupos van a empezar a preguntar para tratar de adivinar quién es. Uh-huh. ¿Y los del equipo qué hacen? Solo uno, al que ustedes escojan, va a contestar las preguntas de todos los demás, sí o no. Por eso se llama 20 questions. Sí, se nos acaban. Sí, pero solo el grupo. Solo es el grupo, nada más los que vamos a participar. No vamos a involucrar a los demás grupos. No. Vaya, ahorita en las salas solo van a escoger, vaya, vamos a hacer fulanito, este personaje vamos a hacer nosotros. ¿Quién va a contestar las preguntas? Vos, vaya, ok. Entonces, digamos que lo escogen a usted, Emily. Entonces, cuando se llegue el turno de su sala, los que estaban con usted en su sala no van a participar, solo van a escuchar y usted va a contestar las preguntas. Sí, usted solo va a contestar yes or no, porque ya sabe. Cuando las demás salas agotemos un total de 20 preguntas, usted pasa la batuta a otro de su equipo que sigue contestando o da una pista. ¿Right? Okay. Okay. Javier, dígame. Sí, bueno, es que yo entré un poco tarde, pero quería saber de qué más o menos son las preguntas que se van a hacer. Son preguntas de sí o no. Todo tipo de preguntas para averiguar qué personaje es el que está ahí. Por ejemplo, yo les decía, como solo pueden ser sí o no, no le pueden preguntar, what is your name? No se puede. Solo are you or do you, right? Are you para sos o estás, or do you para verbos de acción. Okay? Por ejemplo, do you listening or reggaeton? No. Correct. No. O sea, sí le puede preguntar eso, pero no le va a ayudar a ver igual quién es. Sino que, por ejemplo, dije, sí, are you a super, are you a superhero? Are you in a TV show? Y si le dice, por ejemplo, yes, okay, un TV show. Pero el TV show tenemos de hace décadas, ¿no? Are you in a new TV show, a recent TV show, or an old TV show, right? Una a la vez. Are you in an old TV show? No. Are you in a new TV show? Yes. Okay. Y así van, okay. Van también, cada vez que obtengan una, van buscando preguntas que se le agreguen, all right? So, we're gonna open the rooms, vamos a abrir las salas, van a tener 5 minutitos para escoger qué personaje va a ser el grupo y quién va a contestar las preguntas, okay? Pueden ingresar ahora. Tienen 5 minutos, pueden ir ingresando. Le mandé un mensaje, Miss, no sé si lo vio. ¿Quién? Yo, Enrique. Permítame. Vaya, entonces no entra en la sala, no se preocupe. Gracias. Wilmer igual, no se preocupe. Sí, no hay problema, Wilmer. Cuando lleguen a sus casas, se incorporan y participan.
En el primer. Hello, la pasé para hola. Todos. Hola. Sí, porque hola. Ellos son dos y no pueden haber grupo de dos. Así que, porque todos los demás tienen tres, entonces para que estén parejos, para que los ayude. Bye, gracias. Okay. Bye. Entonces.
All right, we're all back. Have you decided your characters? ¿Ya decidieron su personaje y quién los va a contestar las preguntas de los demás grupos? Ya estamos. Como dicen, estamos los que estamos. All right, salón número uno. Tenemos a Leslie, Mateo y William. ¿Quién va a contestar las preguntas? Yo, teacher. Perfect, Leslie. All right, remember, Leslie, you can only answer yes or no. Y Mateo y William, okay. Cuando yo les avise, si todavía no se, han, no se ha descubierto quién es ella, cuando yo les diga, ustedes pueden dar una pista. ¿Okay? All right. Okay, teacher. Let's begin then. Room number two, you can begin with your question. Hay una regla, y regla importante. No se pueden tardar mucho entre pregunta y pregunta. No puede, cuando yo les diga sala tal su turno, voy a leer los nombres y estas personas empiezan a preguntar. Pregunten lo que sea, pero pregunten. No se vale estar como, ¿por qué estamos retrasando a los demás? Entonces, no, right? Tardan demasiado. Si las demás salas ven que se están tardando demasiado, los que están en ese momento preguntando, empiezan a contar 5, 4, 3, 2, 1. Si no han generado una nueva pregunta, le toca la siguiente sala. ¿Ok? Vamos, sala número 2. Tienen las preguntas ahorita. Pueden empezar a preguntar. Tenemos aquí a Wilfredo, Moisés, Javier y Enrique. Ok. ¿Es human? ¿Are you human? Sería. ¿Sos humana? ¿Are you human? ¿Are you human? Leslie? No. ¿Es famous? Yes. ¿Are you famous? Porque es ahí. ¿Are you fine? Yes, yes. Una pregunta. Uh-huh. ¿Verdad que el representante del grupo solo tenía que decir sí o no? Yes. Sí, pero ahorita está en la sala 1 contestando, Javier. Ustedes están preguntando. Okay. Okay. Ya tienen una pista. It's famous, dijo yes. Is he or she? No, solo una puede preguntar. Are you a woman? Are you a woman? Yes. Okay. Ya tienen dos pistas. Famous and is a woman. Todos los demás. Mujer maravilla. No. Tenemos que esperar que le toque nuestra sala. Is younger. Are you young? Are you young? No. Are you actor? No. All right. Cinco preguntas. Vamos con la sala 3. Sala 3. Tienen su turno. Ya tienen dos pistas que obtuvo la sala 2. It's famous and it's a woman. Carlos Armando, María del Carmen y Wilmer Alexander. Is from Marvel? No. Are you from Marvel? No. Okay. I have to Hollywood. Are you from Hollywood? No. ¿Quién más estaba con Four, ustedes? One, Rosemary. Ah, Rosemary, ¿tu pregunta? Vamos, yeah, es mujer, sacamos dos, ¿no? Carlos, María. Sí. Pregunta, ¿are you or do you? Es a Black Widow. ¿Perdón? She is sick. Single, stick. No. Carlos, ¿cuál era la pregunta? Are you qué? A Black Widow. No entiendo lo último. Are you action? Are you an... O Black Widow, pero no. Black Widow. Ah, Black Widow. Are you Black Widow this week? No. No, okay. Mariel, ¿qué le quiere preguntar? Si es actor de un famoso de película. Ay, quiero ver, sería. Sí, apuéstalo. Are you an actor? Ajá, are you an actor? But, Leslie, are you an actor?
Yes. Okay, tienen una pista, room number 3. Les hace 5 preguntas. Room number 4, tienen 5 preguntas. América, Emilio y Natalie Leiva. Tienen 5 preguntas a partir de ahora. International. Are you? She's, sí, she's international. No, are you? Tiene que preguntar. Are you? Uh-huh. Are you is international? Yes. Okay. But teacher. Permítame. But I know the she. I know the she, ¿qué? No, but este, porque Emilio dice, Emilio está diciendo que puede ir el she o here. Because I know the women. Ellos ya tienen la pista. Pero yes, no. No, is the question no possible. ¿Cómo? Is she international? Lo que pasa es que le tienen que preguntar, es la ahorita ustedes está, lo que tienen que asumir es que Leslie es el personaje. Entonces le están preguntando a ella, ¿sos vos o estás vos? Ajá. Ok. Por eso. Ajá. Okay. Uh-huh. Okay. Y las pistas las van colectando para conocimiento de ustedes. Ajá. Ok, it's ok. Okay. So, ya tienen 3 pistas. International, woman, and it's an actor, dijo, ¿verdad, Leslie? Yes, teacher. Ok, vamos. She lives in the United States. Pregúntele a ella, do you live? Do you live in the United States? Yes. Ok. Are you tall? Repeat, America, please. Are you tall? Are you tall, alta? Teacher, ¿qué significa la palabra? Alto. Alta, alta. No. You are a Hollywood actor? En la batichica. Are you married? Ok, todavía no le toco esta sala, Wilfredo. Le faltan 2 preguntas a la sala 4. Sorry. He has blonde hair here. Do you have? Do you have blonde hair here? Do you have qué, perdón? Cabello rubio. Oh, blonde hair. Blonde hair. Do you have blonde hair, Leslie? Cabello rubio. Yes. Ok, ya tienen más pistas. Una más, sala 4. Has a shield? Do you have a shield? Escudo, Leslie. Do you have a shield? No. Okay, room number 2. Enrique, Javier, Moisés, Wilfredo, tu turno. Merly, este, Merly Monroe, the name. Your name is Merly Monroe? No. No. You are Jennifer Aniston? No. Oh. Actrices rubias hay un montón. You are Julia Roberts? Repeat. You are Julia Roberts? Quiero si damos una pequeña pista. Sí, no. Ahora pueden darla. Ahora pueden dar una pista. Pero no sé una si bien. ¿Tienes una, William? Por ejemplo. A truck. Ajá. No, they're gonna give a clue. A clue. O sea, no puede ser una que la sepan todos de una sola vez. No, puede ser una, no, una pista puede ser, por ejemplo, she has a romantic movie, o she has blonde hair, como ya eso ya lo dijimos, pues, una pista tiene que ser solo eso, una oración en la que se dan una pieza de información, pero solo eso. She has played movie, and now, ahora. Oh, she has a recent movie. Oh, okay. Okay, she has a recent movie. Very recent movie. Yo ya sé quién es.
Oh. Easy, ¿verdad, teacher? Piensen que está en cartelera ahorita, jóvenes. Indiana Jones. I don't remember. Más famoso que Indiana Jones. Oh. Are you Indiana Jones no es mujer. Si yo digo, se va a quedar sin el punto que cualquier otro grupo. Veamos. Y, teacher, ¿y podemos decir el sexo? Ya lo dijeron. Ah, sí, ya dijo, usted dijo que es a woman. It's a woman, it's known, it's an actress from Hollywood. Ya más. Y una película bien reciente de ahorita. Así que. Ya saben quién es. Otra. Famous, very extremely. Margot Robbie? Barbie? Yes. Yes, very good. America. Please. My God, Barbie. Barbie. Bingo. Yeah, bingo. Yo no pude, no sé qué pasó con mi tablet. Oh, no, pero bueno, no se preocupe, todavía no le toca su turno a su grupo, casi bueno. Nice, vaya, vamos a entrar. Teacher, but... Dígame. Pero la estaba en este chi así women. Okay, no, es okay. Yeah. Sí. Okay, listos. Vaya, ahora le toca el turno de contestar preguntas para que adivinen su personaje a la sala número 2, donde está Wilfredo, Enrique, Javier y Monte. Ya tienen quién los va a representar, quién va a contestar. Yes. Ay. Perfect, ok. Sala 1, Leslie, Mateo, William, ustedes entran en la ronda de preguntas ahora, ok. Ustedes van a estar haciendo las preguntas con las demás salas. Recuerden, recolectamos pistas de todos los demás, ok. Sala número 1, tienen 5 preguntas, pueden iniciar. Where are you from? Is he... No. Are you a cartoon? You. Ajá. Are you a cartoon, Wilfredo? No. Is he? No, are you? Are you? Uh-huh. Are you men? Yes. Okay, you have one clue. Ya tienen una pista. It's a man. Are you international? Yes. Okay, 2 clues. William, questions. Todos tienen que hacer preguntas en la sala. Do you actor? Are you an actor? No. Are you an actor? No. No, okay. Are you tall? Are you tall? Yes. Okay. It's a man, it's tall, and it's international. All right. Room number 3, su turno. Are Carlos, you... ya están sus 5 preguntas, esperemos. Que este. No hay problema. Vamos con la sala 3. Carlos, María y Rosemary. Is from Marvel? Are you from Marvel? Le van a preguntar, are you? Uh-huh. Are you human? Are you human? Are you human? Yes. Human, humano, le está preguntando, María. Sí. Así es. Sí, ya le dije. Yes. Ajá. It's a man, ajá. It's a man. Uh-huh. Human. Siguiente pregunta, Carlos. Are you? Are you living in Nueva York? No. Do you live? No, it's international. En ese caso es national. No, si dijo que era international, ya lo había dicho. Ajá. International. Ya dijo que es international. Okay. Y ya dijo que no es un hombre. Are you? Es un hombre. Are you? ¿Ah? Are you play soccer? Do you? Yes. Muy bien, María. I do. Do you play soccer? Ya le dijo yes. Do you? Ya tienen una pista, ¿eh? Play soccer. It's a man, international, play soccer. Marco González. Are you el Mágico González? He's correct. ¡Hey!
Is very good. International. It's very easy. Player. Yes, it's good. No. Yo pensé que era el bicho Cristiano Ronaldo. Yo también. ¿Qué iba a decir? The, sí. The Mágico is the best player the world. Right. Okay, so good job. Room number two. Vamos con la sala tres. Tenemos a Carlos, a María y a Rosemary. ¿Quién va a contestar las preguntas de los demás salas? Yo. Okay, María yo contesto. Okay. Vamos a empezar con la sala cuatro porque ellos no hicieron preguntas en esta ronda que pasó, así que empezamos con ustedes. América, Emilio, Natalie. Are you actress? Yes. Yeah. Ooh, a la primera. Are you actress? Uh-huh. Actress. Yes, actress, woman. Uh-huh. Or actor. Ah, okay. Do you live in the United States? Yes. Okay. Romantic movie? Are you a romantic movie? No. Are you a stronger? No. ¿Cómo? Are you a stronger? Are you a strong? ¿Sos fuerte? Are you strong? Yes. Okay. Are you a superhero? ¿Me puedes repetir otra vez? Please. Are you a superhero? Superhero. Superhéroe. No. Yeah, yes. Okay. Yes. ¿Cuál es la pregunta? Are you a superhero? Ajá. No. Emilio. No, perdón. Es que dice María. Chica y no es chica. No, María no puede dar información. No. María debe estarse delatando. Vaya, esperemos. Ya, no es superhéroe. No es superhéroe. Pero sí es actriz. Pero sí es actriz, María, eso sí dijo. Le preguntaron yo a la actriz y dijo que sí, María. Es superhéroe. Es que sí, es superhéroe. María, no puede decir una cosa y después otra. O es o no. No, es que me confundí en la pregunta. Vale, entonces sí es superhéroe. Nombre, pues. Sí, es mujer. Perdón. Sí. No, no es mujer. No es mujer. Oh my God. Ah, no. No es mujer, pero sí es actriz. Es gay. No, María. No, vaya. Es ella. María, necesito que se concentre. No, this is not joke. Sí. Porque entonces les estamos haciendo trampa a los compañeros. Vaya, yes. Aclaremos las pistas, María. Are you a woman? Vaya, damn. Are you a woman? No. El personaje, okay. No he. No, sí. Not a woman. Not a woman. No es mujer, pero no. Sí es superhéroe. No. You are a superhero. Yes. Okay, de ahí partamos. It's a superhero. Okay. Yes. Human. Are you human? Humana. Are you human? Human. She is humano. Yes. Okay, es humano. Yes. Okay. Strong. Vamos con la sala uno. Leslie, Mateo, Williams, ¿sus preguntas? Are you Thor? Are you Thor? Yes. Yes, María. Thor. Yes. All right. Yeah. You're Thor. Pero si sí es no Thor. Es o no. Si es Thor o no es Thor. O Thor. ¿Cómo? No, es que no. No. Rosemary, entonces conteste usted, por favor. Porque creo conteste, Rosemary, que estoy viendo cortado. Bye. I am Rosemary. Is Thor? Are you Thor?
Es fuerte, ¿verdad? No, Thor es el personaje. Ah, no, Thor. No. Ok, bye. Descartado, no es Thor. Leslie, Mateo, no. William, sigan. Do you act for the Marvel? Of Marvel? Yes. Ok, are you a Marvel? No. Are you Spider-Man? Yes. Pero yes, dijo que era humano. Yes, yes. Spider-Man. Ah, oh, Spider-Man. Oh, okay. Yo la adiviné, teacher. ¿Quién fue? Leslie. Sí, yes, Leslie. Yes, teacher. Room number one. Bien, entonces, cada sala lleva un punto ahorita, ¿verdad? Sala 1, 2 y 3 llevan punto, ¿verdad? ¿Nosotros dos? Claro que no. Yo un y medio, teacher. Ah, sí. No, pues, calmemos. Y nosotros dos, ¿por qué se tardaron más en contestarnos? No, pero mire, nosotros ganamos, quiero ver, el ¿cómo se llama? El mágico. ¿Y quién más? Dije. Barbie. Barbie. No, sí. No, Barbie fue de América, de la sala 4. ¿No? Yes. ¿En serio? Uh-huh. América no. Dijo. Yes. ¿Verdad, América? No. Yes, yes, room 4. Sí. Margot Robbie. Ajá, ella dijo Margot Robbie. All right, así yeah. Que vamos bien. Vamos, ahora le toca el turno a la sala 4 de contestar preguntas y vengarse. ¿Tendremos América, Emilio o Natalie? ¿Quién va a contestar las preguntas? Natalie. Okay, Natalie, are you ready? Sí sabemos quién es el personaje, ¿verdad? No me van a hacer jarana como María y que me yes. Estaba diciendo otra cosa. No, please no. Ay, está bien, pues. Vamos entonces. Sala número 1, Leslie, Mateo, William. Ay, perdón, teacher, ¿a qué sala vamos a...? A la sala 4, a Natalie. Natalie, ok. Are you woman? No. No. Are you no. An actor? No. Okay. Yes, yes, yes. Sorry. Ah, ya vamos. Yes, yes, it's an actor. Es que no escucho bien, pero aquí estoy. Okay. Siguiente pregunta. Do you do you from United States? Yes. Okay, it's an actor from the United States. Next question, room number one. Are you woman? No, ya le había preguntado eso. Ay, sorry. Ah, pues, are you a man? Are you a man? Es que, ya, es que sí, por ejemplo, si ustedes preguntan, ¿es mujer? Y dicen que no, entonces es hombre. Ya no uh-huh. Hay que agotar esa pregunta para avanzar. Uh-huh. Bueno, la otra opción es que sea animal o cartoon, yeah. Pero las pueden ir. Yeah. Pero ajá, pueden ir. Pero ya sabían que era hombre, porque dijo, are you an actor? Y dijo, yes. Dos pistas tienen. It's an actor, it's from the United States. Three. Sala dos. Enrique Javier Moisés Cultedo, su turno de preguntar. Are you married? Are you married? No. Are you work in movie theater? Do you work in an action movie? Yes. Okay. Well, cool. Are you younger? Are you young? Joven? No. Okay, next question. Are you strong? Are you strong? Yes. Yes. Okay. The Rock. Are you The Rock? No. No, the name Rock. The Roca? No. No. Okay. No. Okay, one more question, room number two.
Ok, vamos con la sala 3 entonces. Carlos, María, Rosemary, pregunten. ¿Es a Capitán América? Yes. Oh my God. Room number 3, Captain America. Los ganadores de esta noche son los más callados de la sala 3. Good, Carlos, good. Very good job, Carlos, María and Rosemary. All right, it's gonna be for this practice. No, but the group only watched the movies. Come on. Vaya, les voy a dar un feedback, una retroalimentación de esto, pero antes les voy a pasar asistencia. Tenemos a Edwin Wilfredo Minco. Ya ni lo voy a decir, si nunca se presentó desde el día 1. Vanessa Guadalupe Carranza. Tampoco. Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Moisés, ¿por qué no estaba haciendo preguntas? Que hay muchos actores, hay muchos. Ajá. Enrique Manuel Rosales. Presente. Thank you, Wilfredo Rendero León. Presente, teacher. Thank you. Mateo de Jesús Torres. Present. Thank you, América Lizeth Campos. Present. Thank you, Wilmer Alexander Mendoza. Claudia Vanessa Escobar. Tampoco viene, never. Rosemary Flamenco. Present. Thank you, Natalie Alexandra Leiva. Present. Thank you, William Eduardo Enríquez. Present. Thank you, Javiera Donay Garay. Present. Thank you, Oscar Ernesto Rodríguez. Alba Margarita de Rima. Leslie Lisbeth Castro. Present, teacher. Thank you. Israel Emilio Leiva. Carlos Armando Carpio. Present. Thank you. María del Carmen Recinos. Present. Thank you. And Ángel Alexander Riva. All right. So, listen, guys, como feedback, como retroalimentación. Ahorita por la prisa de las preguntas, si se fijaron, a veces se confundían y preguntaban, are you, y decían un verbo de acción. En vez de decir, por ejemplo, are you in the United States, decían, are you live in the United States. En vez de decir, do you live in the United States, or are you in the United States, right? Así que para eso, vamos a hacer una práctica extra. Van a crear una conversación en la sala ahorita, en la que incorporen, puede ser el tema libre, pueden hablar de películas si quieren, puede ser el tema libre. Lo que sí requiero es que hagan preguntas de sí o no, tanto con el verbo to be como con do o does. Tienen que incluir las dos, do y does. ¿Okay? Por ejemplo, do you like to watch superhero movies? Oh, yes, I do. Which one is your favorite? My favorite is, I don't know, Doctor Strange. All right. And do you like Doctor Strange? To the other person, no, I don't like him. I prefer romantic movies, for example, right? Oh, really? And which is your favorite movie? This is an example, lo van a copiar. Oh, my favorite movie is Pride and Prejudice because the girl gets the poor girl gets the rich man. Really, does she get the man? Yes, she does, because she's very intelligent, right? Y así, que sea conversación y que puedan incorporar preguntas de sí o no con el verbo to be, con do y con does, right? En diferentes escenarios, okay? La sala va a quedar, dígame. Perdón, justo cuando me pasó lista, me cayó una llamada de emergencia, no sé si. No, sí le puse asistencia. Gracias. Ahí está. Ajá. Ok. Listo. Ya están las salas abiertas. Van a tener 15 minutos para crear esta conversación. Vuelvo y repito, es el tema que ustedes prefieran.
solo asegúrense de que puedan incorporar estas preguntas de sí o no con el verbo to be, con do o con does. De la estructura correcta. No quiero ver preguntas del verbo to be con verbos de acción, ¿verdad? Ni preguntas de acción sin sus auxiliares. Pueden ingresar a la sala, tienen 15 minutos para crear una conversación que, les digo, sea fluida y suene conversacional, ¿ok? Verbo to be, dijo. Preguntas con el verbo to be, are you, ¿ok? O is he, o is she, y con do or does, ¿ok? Vuelvo a decir que no sea pregunta respuesta, sino que sea conversation, y ¿okay? Lo más conversacional posible. Tienen 15 minutos a partir de ese momento. ¿Pueden ingresar a las salas?
All right, are we ready to prepare to give the conversation? We're all back to the session. So we're gonna begin. Did you finish the conversation? Miss, podría darnos al menos 3 o 2 minutos más solo para detallar las partes. Do everyone need more time? Todos necesitan más tiempo. Two minutes. 2 minutes. Please. All right. Sí. All right. Son las 22 a las 25. Les voy a regresamos. Tienen 3 minutos, ¿ok? Ya están okay. Abiertas okay. Las salas. Pueden ingresar ahora. Okay, thanks.
All right, we're all back. Okay, we're going to listen to the conversation that you guys have prepared. You think that yes or no questions with the rep to be, do or die. Okay, so we're going to listen to room number one first. We have Carlos Armando, Emilio Leiva, and Enrique Rosales. Go ahead, please. Only Carlos and me. Oh, it's true. Enrique no entró. So, Carlos and Emilio, please. Okay. Hi, Carlos. Hi, Emilio. How are you? I'm fine. And you? I'm fine. What did you do at lunch? I was in Bennigan's. Oh, really? I was at the restaurant a moment ago. Oh, really? Its food is very delicious. Of course. You will go out tonight? Yes, I will be in Barracuda's restaurant. Yes. Oh, finish? I accompany you? Yes. Are you accompanying? Okay. I see you tonight. Yes. All right, good job. It was a short conversation, but it was good. Nice job, room number one. Thank you. Okay, room number two. We're gonna listen to Javier Adonai, Wilfredo Renderos, and William Enriquez. Hi, hello, Javier. Hello, Wilfredo. Hi. Javier, what is your favorite movie? Okay, my favorite movie is A Wife's Life because it's very funny and entertaining. Really, I love watching this movie. Okay, Javier, great. Wilfredo, do you like favorite movie? For me, I don't like to watch the TV, the movie. Because for me it's boring. I prefer to walk and run because for my health and for my health. And her is running very stronger. Oh, good. For you too. I like anime. Now watch Demon Slayer or sleep after working hard. It's okay. I finished the conversation, man. All right, very good job. Thank you, Wilfredo. It really in my house is running very stronger in your place. Oh, it's raining already here. It feels the wind, it's windy, but not raining yet. All right. Oh. So good job, William, Wilfredo. Javier no se les unió a la conversación. Sí, se nos unió. Okay. All right. Sí. Thank you then, Javier, Wilfredo, William. Miss, dígame. Es que yo la estructuré, por eso no puse mucha participación. Okay. Yeah. Next time, make sure that you participate, okay? In the conversation, but it was good. It was very conversational, made sense, and it was also using the structure that we're looking for. So that's nice. Good job, room number two. Vamos con la sala tres entonces. Tenemos América Lizeth, Mateo de Jesús y Rosemary Flamenco. Ah, no, Mateo creo que no estuvo. Solo es Rosemary. Sí, perdón, yo no pude ser. Sí. Okay, les escuchamos. Hi, Rosemary. Hello, America. Are you watch TV show? I am not. I like to cook. Oh, really? Do you cook hamburger? Yes, I do. I also love to make soup. America, do you like music? Yes, I like listen to the music.
but I don't like dancing. Oh, really? I love to dance. Let's go with my friend on Saturday. See you, Rosemary. Bye, America. Bye. Nice. You were using the long answers for this question. That's really cool. You didn't use short version. Ocuparon la versión larga y la respuesta decía no. Muy buen trabajo, room number three. Thank you, ladies. Y luego vamos con la sala cuatro. Tenemos a Leslie y a Moisés. Los escuchamos. Okay. Hello, Leslie. Hello, Moisés. Leslie, are you go to the premiere of the Barbie movie? Do you go? Si el verbo de acción no puede ir el verbo to be. Do you go to the premiere of the Barbie movie? Yes, of course. I have been looking for a word. Forward to do you. It. Do you already have someone to go to the premiere with? Yes, I go sit it with my sister. Do you want to come with us? No, thanks, Leslie. I already have other plans. Okay, no problem. Maybe next time. Yes, of course. Enjoy the movie a lot. Yes, it's my favorite cartoon. Really? Really? The Barbie is the good movie? Yes, it's the better. Leslie, nice to meet you. Nice to meet you too, Moisés. Hey, that was a very good conversation. Muy buena esa conversación. It was like long answers, long questions, and it was very fluent. Muy buen trabajo, Sala 4, Leslie, Moisés. Muy buen trabajo. Luego vamos con la Sala 5, María del Carmen y Natalie Leiva. Hi, Maria. How are you? Hello, Natalie. Fun. And you? Fine, thanks. Maria, I'm so excited because I am watching a super movie. Really? What movie is? The name of the movie is The Incredible Hulk. Oh, that song is interesting. He is a monster. Not really. He is a man that converts in a green monster. Monster. Is action movie? Yes, it is. Does he distract anything he see? Oh yes, he does. He is dangerous when he converts in a monster. So, do you think it's a great movie? Yes, I do. I recommend you the movie, Maria. Thank you. I go and see the movie. Okay, you tell me what you think. Thank you. Very good. Also, room number five, also a very good conversation. Very fluent using the long structures and the long questions. Muy buen trabajo también, Sala 5. Nice. Okay, so now, guys, I'm going to share with you the presentation. Bear with me, please. One moment. I'm going to share the student's manual with you. Voy a compartir el manual. Me dejan saber cuando ya lo estén viendo. Yes. All right, thank you. So, in here, let's see, just a moment, please. Solo déjenme buscar esa pantalla, porque es un ejercicio de listening que les quiero poner. Just a moment. Okay, ven esta pantalla.
when the shirts down. This is similar to what we did yesterday, but this is exercise two. Me dicen si ya ven el que dice job search two, por favor. Yes. Okay, thank you. So, in this one, we're gonna do the listening portion and you're gonna answer the questions that you have below, all right? Van a escoger cuál de cada una de esas es la que va acá, right? Oh, no, 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 este no era. ¿Por qué me sigue tirando actividades pasadas? Este, no, no vamos a hacer ese listening, ese repetido. Y no le voy a dar actividades repetidas. All right, we're going to go here to the student panel. And we have this one. No, all right, we have this conversation in here. Okay, presten atención a esta pregunta. Ask a classmate. Pregúntenle a un compañero. Ask a classmate, what is your daily routine? What do you do on weekend? All right. Usually these ones are questions that we answer using simple present. Este es el tipo de preguntas que también utilizamos, presente simple para contestarlas. ¿Cuál es tu rutina diaria? ¿Qué haces todos los días? ¿O qué haces los fines de semana? Que por lo general nuestra rutina cambia un poquito, ¿verdad? So let's check the conversation. Veamos esta conversación de acá. Ocupo dos voluntarios. Una persona va a leer Janet. Y la otra va a leer Cindy. We need two volunteers, please. Natalie, help me with Janet. Y Carlos leyendo Cindy. En la segunda ronda, Javier lee Janet. Y América lee Cindy, por favor. Okay. Okay. Good morning, Cindy. How are you? I have many things to do this week. But Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary, her schedule is very tight. Mm-hmm. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes report about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. Mm-hmm. She is a busy, and on weekends, all right, very good. Second round, please. Segunda ronda. Misma conversación, me imagino. Yes. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy. Really? Who is Kathy? The new secretary. Her school is very thin on Monday. She makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. What does she do other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she's arranged meeting. She is so busy on weekends, not busy, busy. Mm-hmm. Yes, okay. All right, thank you. So listen, you're gonna go to the breakout rooms, van a entrar a las salas y van a crear una conversación en la que contesten estas dos preguntas. What is your daily routine and what do you do on the weekends? Pero antes les quiero mostrar la PPT. Just a moment.
here. ¿Ya ven la, la presentación? Yes, teacher. Yeah. Ok, so listen, these are just some examples. No son los únicos verbos que se ocupan en una rutina diaria. Hay muchísimas cosas que uno hace diario, right? You get up. Ok, difference, wake up es despertarse. Wake up. Pero get up es literalmente ya levantarse. Right? So that's the difference. Then some people, they do yoga in the morning. I don't think that happens here, but some people do. Do you have other activities like take a shower, have breakfast, okay? Algo de lo que se pueden auxiliar son de conectores. Los conectores también les sirven para dar un orden. Por ejemplo, decir first. Primero, right? First, I get up. And puedo ocupar esta otra palabra. And then, ¿cómo decir? Y luego. O pueden decir solo then. Luego de eso, right? After that, es otro conector. Después de eso, after that, o pueden decir later, más tarde, right? Y pueden ocupar otras como in the morning, de acuerdo, in the morning, in the afternoon, at night, etc., right? Son conectores. ¿Cuándo yo hablo de mí? Dígame. Seguido de eso. La última es go to bed, la última. Bill, go to bed. Go to bed, yeah. Ah, bell. Go to bed. ¿Qué era? Tomar la siesta. Ir a dormir, ir a dormir. Okay. Emilio, ¿cuál era la pregunta? Seguido de eso. After that. Oh, after that, después de eso. Y luego está later, que es como más tarde. Later. Later. Ahí se los puse en el chat. Sí, también se los puse en el chat. Then. Ahí se los estaba poniendo. First, second, then, and then, after that, later, okay? Those are just some of the connectors that you can use for conversation. Son algunos de los... No, no está en el chat. Se fue... Ah, espérame, que no lo cambié a everyone. Pero ahorita se lo pongo. Okay, tiene como only first... press enter. Second... No, es que estaba, Wilfredo le estaba contestando, entonces se quedó solo a él en vez de a everyone. Yeah. First, second, and then, later, after that. Okay. Son expressions que ustedes pueden utilizar como conectores, right? Cuando yo hablo de mi rutina, lo que no quiero es que suene robótico. Lo que menos queremos es sonar robóticos o que nos hemos memorizado algo, ¿verdad? Por ejemplo, como no quiero que suene, my daily routine. First, I get up. Second, I go to the bathroom. And then I take a shower. After that, I get dressed. Then I eat breakfast. Then I go to work. Okay, eso suena robótico. No suena como una conversación, pero usando conectores ustedes lo pueden hacer mejor. Okay, por ejemplo, well. Monday to Friday, I usually, y también pueden usar frequency adverbs, los adverbios. Before. Before es antes. También, ¿verdad? Sí, sí, lo pueden utilizar, si lo van a mencionar algo que hacen antes de otra cosa. Y pueden usar, les mencionaba, adverbios de frecuencia, los que ya vimos. Por ejemplo, yo le voy a decir, from Monday to Friday, I usually wake up at 6 a.m. I start to work at 6 a.m., so I wake up and I start to work, literally. That's my life, okay? I have to connect and start to work. Sometimes I eat breakfast very early in the morning, like at 7, but usually I eat it like at 8:30 or 9, depending on how much work I have that day. After I have my breakfast, pueden repetir la actividad, pueden decir after la actividad, y después la siguiente. After I have my breakfast, I start, well, I continue answering emails and making calls to my customers, giving solutions to the problems that everyone has and all that, okay? Until it's midday, hasta el mediodía. Until, hasta, okay? Okay, Natalie, lo entendemos. Until es para decir hasta, okay? Okay, María. Entonces, él decía, until, hasta. Por ejemplo,
I continue to answer emails until midday, hasta mediodía. Que puede ser noon también. Pueden decir noon o midday. Midday, cualquiera de los dos. Va separado, midday, pero ahí se me fue unido. Ok. Los dos son mediodía, puedo decir, ok. Entonces yo digo, I work on my email from morning until noon. Then at 1 p.m., I always have my lunch at that time. And my favorite food to eat is chicken, but sometimes I also eat beef or salads, right? It depends how I feel that day. But my favorite food for like every single day is chicken. Y así van. La idea es que vayan agregando expresiones y frases a su rutina que los haga sonar que están narrando algo, que están platicando con un entrevistador o con su interlocutor, pero que no suene robótico, que no suene como una lista, ¿ok? Lo que no queremos es lista de oraciones aisladas, eso no queremos, ¿right? So, here's what you're going to do, entonces. Van a entrar a las salas y van a discutir entre ustedes cuáles son las actividades de su daily routine de cada uno de ustedes, ¿ok? Les voy a dar solamente 8 minutos para eso, solo para que las practiquen entre ustedes. Cuando regresamos, les revisamos, ¿ok? ¿Cuántos minutos, digo? 8. Les voy a dar 8 minutos. Uh-huh. Ya casi son las 10, por eso decía. Por eso los 8 minutos, jóvenes, aprovechen. Okay. Okay. Rutinas cortas ahorita. Ok. Aprovechemos el tiempo. Salas están abiertas, pueden ingresar.
Okay, well, back. So, let's check the routines. Solo voy a escuchar a uno por sala. Veamos en la sala uno, tenemos a Carlos, Emilio, Enrique. ¿Quién quiere compartir su rutina? Okay. Okay. Emilio, sure. Okay. Hi, Carlos. Hi, Emilio. How are you? I'm fine. And you? I'm fine, thanks. What did you do on the weekend? On Saturday mornings, I take my son to soccer class before that we are going to have breakfast. Breakfast. Oh. Only that. ¿Y Carlos ya no dice nada? Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Agregándole cosas, pero. Ok. No se preocupen, no hay problema. Pero sí agarraron la idea del hilo de cómo van a presentar la conversación. ¿Se fijaron? Emilio hizo. Sí. I take my son to soccer class. Sí. But before we take breakfast, right? We go to breakfast. So very good. Es para que vayan viendo más o menos el orden que van a seguir, right? No se trata de contestar esto, sino de hacerlo conversacional, right? Así que estamos bien, sala 1, thank you. En la sala 2 tenemos a Javier, Adonai, Wilfredo y William. No sé quién quiere compartir su rutina o si hicieron conversación. Rutina hice yo. Okay, about the conversation, in my case, I get up 5 o'clock. Then brush my teeth, take a shower. After that, eating my breakfast and go to my work. Finishing my labors, I come to my house where I relax, watch a series or a bit of anime in Crunchyroll, or simply I go to build in my bed. All right. Está bastante bien, Javier. Solo que por cada verbo tiene que llevar el sujeto. Yo. Okay. I take a shower, I go to work, I relax. Es que usted, coma. Está bien, pero cuando estamos en conversation, ideally vamos formando oraciones. Queremos oraciones. Okay. Pero other than that, muy buen trabajo. Solo esa parte, right? Que sean oraciones y no verbo tras verbo tras verbo. Right? Gracias. Other than that, muy buen trabajo. Thank you. All right, we're gonna stop here. Let's go to have a great weekend. Les voy a pasar asistencia. Please be ready. Asegúrense de completar la plataforma para esta semana, el fin de. Igual la semana la terminamos martes, pero si pueden terminarlo, les decía, háganlo. Tenemos a Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Enrique Manuel Rosales. Wilfredo Renderos León. Presente, Enrique thank Rosales. You. Thank you. Mateo. Thank you, Wilfredo. Mateo gracias de Jesús Torres. Mérica Lizeth Campos. Present. Thank you. Wilmer Alexander Mendoza. Claudia Vanessa. Rosemary Flamenco. Present. Thank you. Natalie Alexandra. Present. Thank you. Wilmer, le toca quedarse para la asesoría. ¿Ok? No sé si se me desconectó la red, pero presente. Ok. Thank you. Javier Adonai, ya me había dicho, ¿no, verdad? Present, sí. Yo. Thank you. Oscar Ernesto Rodríguez. Alba Margarita, Leslie Lisbeth Castro. Presente, present. Thank you. Israel Emilio Leiva. Present, teacher. Thank you. Carlos Armando Carpio. Teacher, una pregunta. Present. Thank you, Carlos. Espérame, solo termina, Emilio. María del Carmen Recino. Present. Thank you. Ángel Alexander Rivas. Dígame, Emilio. El día de ayer, al final de la clase, logró ponerme asistencia. Es que al final, justo en los últimos minutos, se me desconectó. Israel, sí tiene asistencia. Jueves 13. Yes. Gracias. Ok.
All right, that's going to be it for tonight. Asegúrense de llenar la plataforma y repasar lo que vimos esta semana. ¿De acuerdo? Repásenla para que no vengamos de cero lunes. Teacher, yo llené la plataforma la primera semana y comencé esta semana como hasta el miércoles, creo. Bueno, tengo que terminar lo demás, pero eso también va a ser evaluado. Sí, al final, para ustedes pasar al siguiente módulo, INSAFOR les toma la asistencia, participación y la plataforma. Y usted no puede ver esa plataforma de nosotros si va bien o no. Sí, yo la puedo ver cómo van ustedes, pero se las puedo mostrar el lunes para que vean cómo van. Para que vean todos cómo van, ¿ok? All right, that's gonna be it. Que tengan un feliz fin de descanso. I see you next week. Pásenla bien y los veo el lunes. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye. Bye. See you later. Bye, bye. Bye, bye. Teacher no me mencionó, creo yo. No me escuché. Sí, lo mencioné a William. Sí, le quedó. Ah, okay. Gracias. Buenas noches.